Será en los primeros 15 días del mes de enero cuando se define el aumento que se aplicará en los restaurantes, derivado del incremento a las gasolinas, como mandato del gobierno federal. Así lo indicó el presidente en Oaxaca de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, por sus siglas CANIRAC, Onésimo Bravo. El presidente de la CANIRAC manifestó que los restauranteros se mantienen a la expectativa no solo del aumento de las gasolinas, también del incremento que se ha anunciado se implementará al gas LP, así como el incremento a la tarifa eléctrica. En este sentido, en entrevista a medios nacionales, el titular de la Comisión Reguladora de Energía, Guillermo García Alcocer, afirmó que no se espera un movimiento significativo en el precio al consumidor del gas licuado de petróleo, el cual fue liberado a partir del domingo 1 de enero. Cuando ya estamos escuchando que va a haber incremento canasta básica, pues yo creo que ese es un tema que va a impactar más allá de los restaurantes, va a impactar en toda la sociedad. Estamos preocupados, como se vienen dando hoy por la tarde va a dar a conocer Pemex el precio del gas LP, que es un tema también que es un producto que utilizamos todos los restauranteros. Y con el tema de la gasolina, pues yo creo que no nos queda más que ponernos a trabajar y esperar a ver cómo se vienen dando las cosas para ver si nosotros podemos aguantar los precios de los alimentos así como está, y si no nos vamos a ver a la necesidad de incrementarlos. Tendremos que esperar a ver cómo se van dando las cosas, ¿no? Gasolina que nos están ya, que estamos viendo que va a empezar a partir del 1 de enero, yo creo que sí, va a haber un incremento considerable en todo. Desafortunadamente en Oaxaca, pues tenemos que traer verdura de fuera, frutas de fuera y mucha materia prima que tiene que venir de fuera, y se van a incrementar los costos. Entonces yo creo que sí vamos a estar en las, nos vamos a ver a la necesidad de incrementar, pero bueno, vamos a esperar a ver cómo se dan las cosas en la primera quincena de enero, y de ahí ya tendremos que tomar decisiones cada uno de los restauranteros para hacer los movimientos que tengan que hacer en las cartas. En tanto, el costo de luz incrementó a partir de este 1 de enero, según cifras de la Comisión Federal de Electricidad, entre 3.2 y 4.5% en los sectores tanto industrial y comercial, mientras que para el uso doméstico, un 2.4%. Con imágenes de Pablo Enrique Cruz, informó para MVM Televisión, Karime Cruz.